Aplauso, 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 aplauso. Loreto, aplauso, por favor. Oye. Ahora aplaudo. Oye, primera edición de la segunda temporada. Me siento así como en una serie. Sí. Nos abonamos a Tucson X y volvimos. Sí. Pasó una semana. Abonamos y sí. Volvimos. Cambiamos el logo. Todo. Sí, pues, ¿verdad? Todo. Oye, hola chiquillos, ¿cómo están? Ah, bienvenidos a una nueva edición de WASP. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Y hoy día muy contento porque volvemos con un especial de una banda. Y además, mira, 3, 4, 5, justo somos 5 en pantalla. Sí. Qué bien, qué tal. Porque iremos a hablar de alguien relacionado con el número 5. Sí, pues. Sí, y además también con nuevos lanzamientos, nuevas juntas, Eikawine, etcétera, etcétera. Traemos cualquier info, OE. Sí. Oye, y antes de partir, estamos con un WhatsApp en vivo que es el +569 82 53 23 49, que es el que están viendo en pantalla. ¿Puedes apuntar tu Rafita? No, estaba a mi lado, ¿no? No, ahí está. Para allá. Está difícil, como la dirección está medio extraña. Ya, pero ustedes pueden ver ahí en pantalla, dice. Sí. Sale clarito. Y bueno, no se olviden también de comentar en nuestras redes sociales con FiveSos en WASP, que ese es el hashtag oficial de hoy día. Y tú tenías titulares, ¿no? Algo pasó. Mira, yo tengo titulares, pero hoy día están como medio caídos. ¿Tan fomeque? No tan fomeque, pero mira, el primer titular que tenemos es que, bueno, con relación a la separación de Miley Cyrus con Liam Hemsworth. Otra vez. Qué lata. Otra vez este tema, qué pena. Pero es que lo que pasa es que el que pidió el divorcio fue él, po. Ya. Entonces eso a mí me tiene como hasta pelada, así como que no lo puedo procesar. Y resulta que él no se refirió mucho al tema, porque lo que más han pronunciado es que como que han dicho que
terminaron como por diferencias irreparables y todo. Y te acuerdas que la otra vez el medio internacional WASP subió unas fotos de como Miley con otra con una chica amiga. Con una y también chica. Mucho prejuicio, mucho misoginia, que Miley era como, se esperaba eso de ella y ahora tú me estás diciendo que al final no fue ella. No, po. ¿O se rumorea o es una fuente, lo dijo ella? Es una fuente, habló hasta un representante de Miley. Mm. Sí, pues habló hasta un representante. Y de hecho a mí me gusta la postura que ella ha tomado frente a esto, porque al principio ella se mostraba como súper tranquila, como, de hecho subí una foto que ella salía como arriba de una montaña y decía como, oye, las cosas cambian, así como, de hecho hizo como una referencia de algo de África. Sí. Y ella decía como, las cosas cambian, y en realidad tiene razón. Quizá ella ya no sentía lo mismo por él, quizá... esta relación no daba para 10 años. 10 años. 10 sí. años. Ni yo. Y 10 años y que. No, ni tú, andamos niños. Pero 10 años y 8 meses casados. Pero tú qué pensás sobre esto? Muy cuestionada igual. Yo creo que es porque quizá ellos mostraron mucho la relación. ¿Mm? Y yo leí igual lo que subió ella a Instagram. Lo venía leyendo de hecho cuando tú pasaste con el auto. Cuando no te recogí. Oye, dato chistoso. Hoy día veníamos llegando a la radio. Y yo le digo a la Loreto y le digo, oye, esa es la Loreto Yarauta, mi amiga que está aquí. Con mucho ánimo. Le digo así como, oye, parece que ese es el Javier. Y dije, a ver, le voy a tocar la bocina ni pero siquiera, ni que se me ocurrió llevarlo. Ni me llevó. Ya, pero volvamos. Pero lo que ella decía era que, claro, pues ella se hacía cargo de su pasado como con las drogas, con la marihuana. ¿Eso es lo que subió ahora, po? Sí, po. ¿Tú lo leíste? Claro, pero también las personas cambian. Entonces yo siento que mucha gente la juzga a ella por su pasado y tiende a pensar quizá que ella puede haber sido la culpable de este quiebre, pero en verdad, por lo que tú me contabas, de tu fuente, WASP, obvio, quizás también no sabemos la otra parte y no tendrían por qué saberla. Exactamente, yo encuentro que cuando son problemas de relaciones, yo creo que ahí solamente tienen que hablar la pareja en cuestión y era, que no se meta el resto. ¿Problemas de dos? Son de dos, nada más. Efectivamente. ¿Y problemas de cinco? Y problemas de cinco, aquí estamos todos los cinco. ¿Qué otra noticia tenemos? Bueno, esta es una noticia en verdad como para ponerle un pie a esto, para que pongamos a hablar de esta gente que vamos a hablar hoy día. Ayer se lanzó Tiff. El music video nuevo de Five Seconds of Summer. No te creo. Cada vez más poperos que nunca. Más parecido a la banda de Joe Jonas. Así como DNC, ¿decís tú? Sí. No, amigo, no. Pero eso vamos a entrar a debatir y para eso tenemos un experto panel. Estamos con la Val, estamos con la Cata y la Dora, que son del fan club de Five Seconds of Summer. Un aplauso para las cabras, gracias por haber venido, de verdad. Estamos muy emocionados de tenerlas aquí. ¿Qué opinamos de este video? Porque a mí me llama la atención que es como súper loquis. A mí en lo personal me gustó caleta. Al micrófono también le gustaría que hablaras un poquito más cerquita. Déjala, por favor. Me gustó mucho, más que Easier cuando salió. O sea, igual ahora me gusta más Easier por una versión en vivo que subieron, que era como ellos, como debió ser en verdad. Y Tiff era como muy interesante, pero me gustó caleta. Interesante propuesta. Sí, el video era como, sí, bien loquís, como decís tú, pero igual como que tiene su qué, no sé, me gusta. ¿Es idea mía o alcanzaron más popularidad con este video? Porque vi que estaban en posición número 4 en tendencias. Sí. Y el sencillo anterior no tuvo tanto impacto como este. Yo encuentro que Easier no pegó tanto. No. ¿Sabéis que no? Pero yo siento que pegó más cuando sacaron la versión live. Es que esa versión es... Y el tema del sonido también, se nota que es como un trabajo más... Es que más está, Spotify, más está más catalogada como industrial pop, sencillo. Está como más como industrial pop. ¿Y qué le parece eso a usted? ¿Le gusta? A mí sí, pero no voy a negar que el antiguo estilo sigue siendo mi favorito. Obvio, po. O sea, no podemos olvidar ese estilo como medio emo. Sí, pero punk que tenían ya los están cabrón. Grandes, estamos viejos, crecimos con ellos, no sé. Dios. Pero ponte tú, otro caso también de como vejez y como jóvenes, Break Me The Horizon, otro estilo Nagger. Wow. Pero mantienen igual algunas canciones como con su viejo estilo. Sí, si tienen canciones como sencillos, como son muy pop, como para estar en la lista de Spotify. No es el cambio tan drástico como ellos, porque yo siento que tampoco acá yo veo a chicos como más preparados, con un look muy diferente a lo que eran antes. O sea, yo encuentro que sigue manteniendo como esa onda como entre ellos, así como más
como rockera, por así decirlo. Pero, es que, pero no están tocando ni la batería, está tocando un tambor. Pero no, pero sí, a ver, no, es que yo siento que intentaron incursar en cosas nuevas. Es que eso, sí. Sí, porque está más grande, de hecho. Ashton, lo vamos a exponer. Que él había dicho como que ya, no sé si no eran las palabras, de que ya no quería tocar las canciones antiguas, pero como que a él le gustaba más el nuevo estilo. Y yo siento que los demás como que igual extrañan el antiguo estilo, o sea. Sobre todo Mike. Okay. Pero sí debo decir que ahora Callum tiene más trabajo en el bajo, o sea, sí. Eso me gusta. Como un bajo más electrónico. Claro, pero se agradece. Antes Callum era como coro y ahí, o sea, ahora como que todo volvió a ser Luke cantando, eso sí, pero ¿sabéis qué? Yo estoy muy de acuerdo en que los artistas cambien su sonido. Es que están probando, en verdad. Sí, yo igual encuentro que eso es bueno, que ellos vayan buscando su propio camino, pero aparte nosotros las fans igual somos muy así como, ya bueno, ya, somos muy convencibles, hay que decirlo. O sea, sí. A mí me pasa con muchas bandas que van cambiando constantemente su sonido y es como... Pero, ya, sí. Pero, ¿sabéis qué? Pongo tú otro caso. 30 Seconds to Mars. Ya. Que echaron al guitarrista. Y ahora quiero solamente... Los Leto. Y el hermano. Y Shannon. Igual se extraña, porque pongo tú, yo también lo fui a ver en vivo. Y no es lo... ¿Fuiste ahora? No, ¿o la última vez? No, ahora quieren ir con los dos. Que el concierto tenía menos gente que... Sí, pero ahí te das cuenta que se echa de menos un poco como su composición original o el sonido original, porque de verdad que ahora es como Jared Leto y su hermano, ¿no? Es como Jared Leto y sus amigos. Claro. Es que sabéis que los falsos es como raro porque ellos sacan canciones y las que están en las plataformas son como muy pop, después las tocan en vivo y como que vuelven al rock pop. Eso, y, eso, es como y que ellos en vivo son como mucho mejor que... Sí. Es que han mejorado con los años, pero... Sí. ¿Sabéis que puede ser también? Lo tenéis conversado con un amigo músico, Boris, arroba Boris Reyes. ¿Te acuerdas de Boris Reyes, no? Saludos. Él decía que cuando tú, él tenía un tema que él en YouTube sonaba más instrumentos que en Spotify. ¿Qué quiere decir? Que en Spotify es como un tipo de sonido quizás un poco más, no tan amplio como lo suenan en vivo, como suenan un vinilo. Entonces quizás por eso que ahora están haciendo canciones de un tipo para que suenen mejor en Spotify, que es donde se está moviendo ahora la industria musical. Es que aparte también tenía esa opción. Ay, perdón. No, es que igual Rafa y sus amigas. La mañana estaba escuchando como la versión de Spotify y después escuchaba la versión de YouTube y es como que igual había como un cambio entre medio. Y la de iTunes también. iTunes igual tienen como diferentes sonidos. No tengo iTunes, pero Me han contado. Lo escuché de voz. Claro, Nicole, si estás viendo igual, esto. Pero mira, sabéis que igual encuentro que en vivo como que tenéis la posibilidad de jugar más con las canciones. Sí, totalmente. O sea, podéis darle otros altos, podéis darle más sonido, podéis meterle otro sonido, entonces, y eso también a uno le impacta más. Sí. Por eso a uno le gusta más ir al concierto, verlo en vivo, ¿cachai? Es que eso no entendía con el video de Steve, porque veía a Callum y a Mike cantar, pero yo no los escuchaba. Ellos cantaban, era como Luke todo el rato. Y las chiquillas me decían, no, es que ellos le hacen el coro y así, ya ahí aprendieron a cantar como Luke. Así. Ellas lo están escuchando en iTunes, tú no. Según yo. Ella no tiene iTunes. Solo ella. Es que yo defiendo a Callum siempre, ¿ya? Ah, no. O sea, podríamos decir que tu favorito es Callum. Obvio. No, oye, pero... sí, eso es importante. ¿Cuáles son los fans aquí? Uy, mira, antes mucho Luke, ahora es como que Luke y Callum. Yeah. No, eso no puede ser posible. Pero es que Callum es como mi bro, así. Ah, es como tu partner. Claro, es como lo ve, es como se llama amigo. A mí me pasa eso con Ashton, es como mi... Sí. Como no, el bro. Cáncer la boca. Él el que lleva como la batuta de la banda, ¿no? Sí, puede ser. Con los años se puso más mañoso. Es que ahí lo que pasa es que Ashton dice lo que piensa. Sí. Siempre. Pero lo encuentro tan mañoso. Sí, es como un señor. Es un señor. Pero es mayor de la banda, ¿no? Sí, pues es mayor. Lo veo y es como, te estás ganando un tate quieto. Tate quieto. El club de Lulú acá de Facebook. Oye, pero me encanta este bardo. Recordar que estamos también, pueden comentar a través de Facebook, que podemos dividir la pantalla para leer algunos comentarios y también ver cuál es la canción favorita más representativa de 5 Seconds of Summer. La formación de ellos, ¿cómo ocurrió? Tú estás contando como la historia. Oye, es que a mí me da mucha risa porque Ashton en bicicleta. Ya catastro de bicicleta. Hablen, pues. Fue a principios de 2011, cuando... Conferencia de prensa. Cuando Flash. Luke subió su primer course en YouTube y estaba en el mismo colegio que Callum y Mike. Entonces ahí como que se empezaron a unir y empezaron a hacer covers en YouTube juntos. Hasta que en diciembre como que
necesitan un baterista, llamaron a Aston a hacer un lo encontraron espérate, en Facebook, y le dijeron por Facebook un concierto de 200 como, personas, oye, únete, personas, y llegaron como, 12 sí, sí. De hecho, la mamá de Luke es claro, así como la mamá de todo, así y era sí. Pero sí, po, y Aston se fue en bicicleta, po. Porque vivía muy lejos. En bicicleta. Y Aston tenía otra banda. Me cae bien porque cabro perseverante, él se va en bicicleta. Yo siento que Aston vio potencial en el grupo y dijo, me voy, porque él tenía otra banda. Sí, sí, Swallow Fish, algo sí, así. Sí. Algo como pescado. Aparte, tengo como entendido de que Swallow Luke Fish, creo que y Mike no se llevaban mucho. Que era quien en la competencia más mino. Sí, es que muy adolescencia. Se ponían como celosos de que. Perdón, pero yo me voy a parar y me voy a ir. Porque entre Luke y Mike, por favor. Me peleaban por mujeres. Amigas y rivales. Amigas y rivales. Ok. Esto pasó con Mike. Ya, ahí, no, ahí ya, compartimos micrófono. Sí, ya. No, pero había como una competencia, igual se entiende, bro. De hecho, igual es como en seguidores, igual siempre ya han sido como lo más... Pero que eran peleas de cabros chicos. Sí, po. Sí, de hecho, la hormona y todo. De hecho, supuestamente, como que yo pensaba que Luke era como el galancito, pero era como el más piolita en el colegio. Antes. Y Mike era así como la popular del curso. ¿De verdad? La chica de la prepa, sí. O sea, yo he visto videos de ellos como fetus, como cantando acústico. Pero si así fue como ellos saltaron a la fama, pues, yes. Hijo. Pero ahí se notaba igual que, claro, Mike era un poco más pop. Sí, Mike era como arandado. ¿A quién le importa a Mike? Oh. De verdad. ¿Por qué lo tiene cancelado, Rafa? Mira, la verdad es que yo lo tengo cancelado. La Maca ahí alegrará por escuchar yo, esto. Maca, sí, porque saludos. Con la Maca hacemos un team. A las dos nos gusta Mike. Un saludo para la Maca y a la Caro también, porque está ahí en la casa. ¿Por qué lo tienes cancelado? ¿Por qué lo tengo cancelado? Por el simple hecho de que él va a contraer matrimonio con una mujer que yo considero de que no es para él, po. ¿Por qué? Porque no me gusta, siento que se aprovecha de él. Pero ella era popular, influencer. Ella es relacionadora pública. Eso, no la conozco ni en pelea de perro. ¿Qué? No, pero igual tiene tus seguidores, po. Era relacionadora pública. No, pero ¿cómo se conocieron ellos? Según publicaciones, así como indagación. Una investigación, que, así. Sí, claro, PDI. Todo el grupo Zipper que tiene ahora es como todos son amigos de todos. Entonces como que Cristal era amiga como de la banda de All Time Low. Entonces como que ahí como que All Time Low se hizo amigo de los Paisas porque trabajaban con John Feldy. Y ahí fue como la unión y ahí todos amigos de todos. Yo tengo una duda, pero la otra vez que hablamos que había una chica que no me acuerdo con quién había pololeado, que lo, como Mike? que lo funó. Y ese que no era la Arzaleya. No, esa es Luke. ¿La Arzaleya? La Arzaleya, sí. La que, oye, ayer yo me enteré que esa mujer es lanza. ¿Cómo lanza? Le robó. Esta loca estuvo con Lil Peep. ¿Ya? Sí. Nosotros ayer con mis amigas sacamos la conclusión que literalmente esta loca lo había matado. Así, hablando súper crudamente, pero porque ella es mala. Yo antes la amaba, de verdad te juro, como que la encontraba así como Queen. Y ayer me contaron que más encima hace poco estuvo peleando con un niño. Y le robó todo en la casa, le robó todo, el tipo hizo un live, dejó la embarrada que la mina le había robado. Y todo. Ella fue la misma que fue uno. Y más encima, yes. Espérate, y más encima, la loca cuando murió Lil Peep, sacó una línea como de, así como ya, recordemos a Lil Peep y toda la cuestión, y estafó a toda la familia de Lil Peep. No te crees. Yo supe, lo último que supe fue que ella sacó un libro de poemas. Ya, yeah, ¿a quién le hace poema a ella? Ah, verdad, sacó un al robo. Y como que... poema al robo. Le tiraba haciendo un palo a Luke. Sí, pero Luke también le tiraba palo a ella. Bueno, John Blood, pero, por favor. La polémica de ella era que lo acusaba de ser homofóbico, de ser racista y todo el cuento. Ah, pero yo no le creo a ella. No, pero con esos antecedentes que estáis nombrando, está robando. Yo no le roba al Lil Peep. Por lo que yo veo de afuera, la relación era muy tóxica, eso está muy claro. ¿Y ahora con quién están tanto? Ay, a mí me lo que gusta estaba con la Sierra, pero voy a omitir comentarios. ¿Por qué? También roba ella. No, yo de verdad. Esa relación fue como una reconciliación. Le robaron la palabra. Sí, eso, muchas gracias. No lo voy a decir de nuevo para no humillarme. Entre Luke, él como persona, y Sierra, porque ellos justo habían terminado como al mismo tiempo. ¿Cachai? Y se juntaron y todo. No sé, es que no es que me caiga mal, pero es como que siento que como que no. Y aparte, si ellos se quieren encontrar por sí mismos, que estén solos, pues, lo siento, estudio psicología. Igual es que yo lo que estaba pensando. Pero un love yourself, aprende sí, a amarte. Está bien. Sí, está pero bien. Eso tiene que ver con lo que hablamos también con la primera temporada de Gang Wasp. Y de hecho, hoy día estaba viendo, está copiando a T. Mills. ¿Ya? O Travis Mills.
Te cae M para él. Pero me causa como ruido ventilar tanto las relaciones. Porque siento que, y ahora el ejemplo más de Miley, como que tanto relación en redes sociales hace que la gente después opine, después no suben fotos y como que extrañe a la otra persona. Ya, pues, pero ellos mismos quieren exponer sus relaciones, pues. Por eso, pero no sé qué tan bueno sea, pues, en caso de los fans. O sea, yo creo que debe depender igual de la persona, como tú lo veas ahí también, pues, ¿cachai? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Que como... Si el micrófono estaba, ¿no? No. No podemos con el día se emocionaba, entonces. Era el tío. Esto es lo que provoca Five Sauce en todas nosotras. Gracias. Vamos con un temita y después volvemos con los comentarios para que prenda el micrófono. Ahora sí se escucha. Muy bien. Nos vamos a ir con un temita. ¿El lanzamiento de...? Sí. ¿Con Tiff? Sí. ¿Nos vamos a ir con Tiff? Ya, de adelante para atrás. Sí, porque íbamos a cerrar con esa, pero... Ah, bueno, no sé. Pero como en este programa somos gente más versátil. Sí, sí. ¿Sí? ¿Con Tiff? ¿Con los dientes? Con los dientes. Entonces nos fuimos con dientes de los 5 minutos de verano. Some days you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away. Then beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. Late night devil, put your hands on me. And never, 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 ever let go. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart. You're the best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. Then you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning to apologize. Manso tema. Prende el micrófono, dime que sí. Igualito. Perfecto. Yo igual me escucho. Te escuchamos. Me escucho mejor. Ahora sí me escucho mejor.
profesor. No era mi voz interna. Yo quiero hacer un llamado. Vamos a hacer un llamado a la gente, toda la gente que puso que iban a conectarse hoy día. También sí, ¿dónde está la people? Conéctense, por favor, porque... Bueno, igual no soy después en Spotify, porque tú lo estamos grabando para sí, Spotify. Po, pero igual entendemos también que el horario y todo el cuento. Pero si pueden comentar, como los comentarios que hay ahí... Facebook comenta, hay un comentario... No, pero hay un comentario ahí, pueden colocar sus canciones favoritas, etcétera, etcétera, a través de Facebook Live. Rafa. O sea, como en verdad estábamos funando a Mike. Chuta, ya. Estábamos funando a Mike. Estábamos funando a Mike. Encuentro que es necesario funar a Mike. ¿Por qué? Por la polola, no, nada que... Y ahora alguna... Es que yo, oye, yo lo dejé hasta de seguir, si soy loca yo. No, pero yo me di cuenta que igual las fotos que subía la polola de Mike igual eran como sugerente, igual como influencer, como super sensual. Tenía como una foto con Mike y es la última siete. Yo me di cuenta. Según yo, ella como que es bien activa, así como hablando de él. Todo el día así como, Mike, esto, Mike, otra. No sé. Yo lo único no me fijo. Como que cuestioné fue cuando se comprometieron y ella así como era una sorpresa y como que no se veía muy sorpresa. Ay, las fotos eran terribles profesionales. Y aparte Mike no puede organizar eso solo. No. Él no sabe hacer nada solo. Qué poca fe. Él no sabe hacer nada solo. Pero Mike todavía es un niño. Sí. Pero terrible según rata. ¿Según ustedes será como el más guapo de la banda? No. No, ya. No, o sea, no, objetivamente. No. Según yo, el más guapo es Luke. ¿Para ¿Vale? Mí? No. Para no, pero objetivamente. Para mí el más guapo es Luke. Ya, vale. Es que. Tranquilo. Acá nadie nos calla. Nada nos calla como el hashtag. Nada nos calla como el hashtag. Rayos. Es que me gusta mucho el estilo que ahora tiene Calum. Entonces, sí. Como. Bueno, pero yo tengo una. Nada, que tengo que decir. Es que yo amo demasiado a Calum, pero no me gusta su rapado ni su rulo. No, a ver, ya, bueno, sí. A mí me gusta. Quiero sus rulos. Como sí. Cabeza de erizo. Sí. Sí. Pero si él se dijo pelado, eso. Pero negro, pero no blanco. Pelado, pero negro. Yo he escuchado a mucha gente que le gusta, que no es fan de Faisu, pero sí le llama la atención como Mike, como el estilo. Que ¿Mike? Sí. No, a mí antes de que me empezara a gustar Faisos, caché que bueno, ellos hacían tour con One Direction. Ok. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes son? No los conozco, pero sí, los nombré porque como que se me vino a la cabeza. Pero bueno, lo cómico de todo esto es que yo los había visto ahí y todo, pero el que más me llamó la atención fue Mike. No sé si será porque yo soy como... ¿A ti te gustan igual como los minos? Como destruido, porque Mike igual tiene como cara como de... Como, oh, drugs. No vamos, no vamos a hablar de eso. No, no, pero dime si fue así. O sea, sí, puede ser. Sí, como un rostro para ser. Tumblr y sí. como alguien como muy drugs. Muy oye, este sencillo es parte, tú nos estás mencionando de una serie. Sí, de 13 Reasons Why, que va a salir el mañana. Mañana. Sí, en parte del tracklist. Sí. Esperemos que salgas en una pero escena y en así. Que, sí. Full. Porque sí. Va a ser fome si salen así caminando y suena esta cuestión. De ay, es que conociendo a los productores de hoy en día probablemente lo mínimo, hagan caminando. Mínimo en una fiesta. No mínimo sé. Cuando vayan persiguiendo para matar a... Sí, eso mismo está A Bryce. Matando a Bryce. Y que alguien se le caiga un diente para que tenga sentido. ¡Ja, le pegaron un copo y se le cayó un diente. Para que la canción no sea en vano. Claro. Literal. La canción de los odontólogos. A los 31 minutos. Sobre este disco, ¿qué se puede hablar de lo que se viene? Dicen que va a ser más oscuro, hay colaboraciones con... Hay... Me gusta la oscuridad a mí. Sí, yo estaba leyendo acá que hay una colaboración con Tom Morello, que es el guitarrista de Rage Against the Machine. Wow. Yes. ¿Qué? Pedazo de banda. Sí. Hay altas colaboraciones. Con Tom Morello, no te pero puedo creer. ¿Será oscuridad en qué? ¿En los acordes, en el ambiente? Hoy te cachai, después Faisos así como Rage Against the Machine. Pero, yo me muero. Yo lo amaría. Yo me muero. Sí, igual. Amo todo. Same sister. Yes. Pero, Alfredo Levin, ¿qué nos quiere decir? El aporte musical. No sé, es que igual el disco no está terminado, porque ellos han dicho que no está terminado, como que lo terminaron, pero no está terminado, así como que una... Ah, bien. Así como que ahí, que no está. Pero ahora como que han tenido mucha ayuda, porque este sencillo lo hicieron con el uno de One Republic. Sí, como el vocalista de One Republic, estaba como influenciando todo el nuevo disco que están haciendo. Como que John Feldy, como que... Sí, ya fue John Feldy.
Hailey fue como la época. Fue un gran papá. Y el tema de las lucas de One Direction, que eran como accionistas, hubo un tiempo que se rumoreó eso, que habían puesto como lucas en el proyecto. Ya, no, no creo. No. Ellos ya tienen plata, los sí. países no le van a dar la plata que yo gano. Ya, pero mantienen el mismo sello todo. No, se cambiaron hace poco el sello. Ya no están en Capitol. Ya. Están en Interscope. Ya, yes. Perfecto. Súper. O sea, mantienen como nueva línea y un nuevo como universo. Es que bueno, ¿para qué estamos con cosas? Si al fin y al cabo, Five Sos y One Direction no se parecen en nada. No, y aparte, qué bueno que se hayan ido a Capitol, porque Capitol nunca se movilizó mucho con ellos. Fue como al principio, como con todos los artistas que hace Capitol en realidad. Durísimo. Arroba Capitol. Aquí está. Oye, este. Acabo de comentar. Este es un programa para hablar de Five Sos o para funar a todo. Porque hemos funado a Meo Chile aquí. A todo el mundo. Nos van a dejar de seguir igual. No, pero sabes que yo tengo sentimiento en contra. Igual hablábamos con la Rafa la otra vez. Porque pasa que hay como una baja igual con el rock en plataforma, no es como lo masivo, ¿cachai? O sea, yo tenía como mis fichitas y dije, ah, una banda de cabros, quizás va a sacar la como una nueva banda, ¿no? Banda antigua. Dije, quizás para conservar el sonido, ¿cachai? Y claro, estos temas igual son potentes, pero me pierdo un poquito esa magia de como otras bandas, como la que te gusta a ti, o Greta, o no sé. Greta Van Fleet. ¿Cachai? Que ellos, a pesar de que son nuevos, igual suenan diferente a lo que estamos escuchando de fondo. ¿Cachai? No sé cómo ven ustedes eso. Pero que... Greta es rock, po. Sí. Por eso digo, porque hay pocas bandas que están haciendo rock, ¿cachai? Todo es trap, todo es como un sintetizador. De hecho, hoy día también mi banda favorita. Hoy día sacó una canción que era más rock. Más rockera de lo que... De 1975. Sí, más punk rock, pero me gusta eso a mí. Siento que hay que revivir el punk rock. Pero hay fans decepcionadas de Five Sos como del sonido. Esperaban como algo más rockero. Yo he visto comentarios, empecé en Twitter, en todos lados, así como que hay gente que lo ha dejado de seguir, como ya no es lo mismo. O sea, igual no me dolió el cambio. No sé, como a mí me dolió el cambio de música, pero igual como que. Super support Python siempre. Pero loco. Es que yo creo que lo hacen para entrar a los tops. Es que. Y les ha costado en realidad, pero bueno. Sí. Yo no entiendo a la gente que no le gusta variar en música. Es que no entiendo. Tenemos mensajes en Facebook, gente también. Perdón. Ah, nos van a funar ahora. Gracias por el saludo, amiguita, la Caro. Saludos a la Vale, Ubu. Ah, la Sofía. Estoy en clase, pero lo escucho escondida. Eso, mi niña. Oye, vamos, eso no lo mensaje, gracias. Gracias por tanto. Escriban más. Sí, pueden escribir más. Oye, escriban nomás. Mira, veré eso. El más guapo es Calum. No lo sé, Rick. Es cierto, yo lo confirmo. Ash es el más guapo. No lo sé, Rick. Sí. No, eso sí. Veré la serie solo por la canción. Literal, igual. Sí. Yo no sé. ¿Quién es el más alto? Hay que decir el minuto. Exacto. El más alto, Luke. Sigue siendo Luke. ¿Cuánto mide Luke? 1,80 y tanto, dijo la otra vez. Sí, casi. Se midió de nuevo, ¿ah? Antes era 1,90 con el Hopo, ahora ya no está. Rip al Hopo, pero. ¿Y es más chiquito? Ashton. Es más chiquito. Mira, la impresión ahí, pensé que era como uno de los más. No, pues se nota el tiro que Calum, por lo menos, y Luke son altos. Sí, de hecho, yo creo que por eso a Luke lo eligieron como modelo, porque ha modelado dos veces ya. Como alto, rubio. Esa espalda. ¿Puedo decir algo? ¿Vi esas fotos? Vi esa foto, el video que sale como delineado. Sí, esa fue y vi un me gusta arroba cabra huevona. Dije, es que yo esperaban un me gusta menos. Es que a mí luego que no sé. Y más con ese delineado. A mí al principio yo siempre encontré. Sí. Yo siempre encontré. Vino primero a Luke. Ya. Yeah. Pero Mike me llamaba más por su estilo y toda la cuestión. Pero con un nuevo estilo de. Pero. Luke siendo vegano. Como con las flores. Mike es vegano. Mike es vegano. Por la Crystal. Obvio. Influenciando. Influencer hasta con su pololo. Pero ¿y las pizzas que se comió acá en Chile? Oh, ¿verdad? Sí. Pidió como 20 pizzas, yo pero no le creo nada, que las pidió con verdura. No las revisé, no sé. Me dieron permiso para revisarlas. Pero se quedó en el hotel, pizza, terrible. Sí. Y lo otro así terrible de que te has abrigado y uno así. Andaba todo curado. Sí, y Calum me caminaba así, como abrígate. Oye, volvamos a Chile. ¿En qué está el fans club? Un fans club que me imagino que durante discos anteriores era mucha adolescente, ahora ya con vida universitaria. Están todas grandes, chiquillas. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿En qué anda el fans club ahora? No, abandonaron las personas. Sí. Oye, mira, acá dice Luke mide 1,93. Ojo. Wow, sigue creciendo. Sí. Y Javiera, besos desde aquí, que amo. Ay, esa es la Javi, saludo a la Javi. Que ella me dijo que sí. Sí, hola Javi. La Javi Infinity Books. Ah, la hola. Sí, saludos. Sí, po. Besos para ti también, bella. Gracias por vernos. Yeah.
¿En qué está el fans club ahora? Toda la universidad. Ya. Es que ahora están todas haciendo su vida de grande. Obviamente, sí, somos adultas ahora. Ya no hay tiempo para hype sos. No, igual sí, ahora encima el tiempo. Es que igual yo entré súper chica al fan club, así como. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí? Uy, entré. Era un feto, era un feto. Iba en primero medio. Ya. Como 14 años, ¿no? Y igual, sí. Igual entré cuando tenía como 14 años. ¡Qué guagua! Y ahora tengo 19. Siguen siendo guaguas. Ya, pero la junta, ¿siguen manteniéndose o? Muy pocas personas, yo diría uno o dos y las que estaban en esto. Sí, pero siempre hay que estar manteniendo. O sea, igual como que en los últimos meses ha sido full así que como que no pudimos y ahora sí viene. Pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que igual es mejor tener como un fan club cuando eres más grande, eres más organizado. El de los Jonas, ponte un ejemplo. El de los Jonas, por ejemplo, los de los Jonas son puras fans grandes y tienen la mansa organización. Nosotros tenemos organización. Estamos diciendo que ustedes son nosotros tenemos organización, pero falta la gente. Falta la gente siempre. Ah, ya, pero ahí volvemos a un tema. Quizás hay gente que está menos apoyando a Faisos. Sí, claramente. Se han ido para otras partes. No vamos a nombrar aquí. ¿Para dónde? No sé, yo no me he ido para ningún lado. A mí siempre me ha gustado Faisos. Córtala. ¿Para ITS? No, yo no. No, pero ¿dónde han tenido como contacto algunas chicas que se han ido a otro fans club? ¿De quién? O sea no a otro fans club, pero lo han dejado de gustar Faisos, le gustan otras cosas, qué sé yo. O sea, en verdad como que no nos molesta que se vayan a otro fans. O sea, pasa. Cada uno hace su vida. O sea, a todos nos gustan distintas bandas. Sí. Pero como que no hay el apoyo, así como sacan una canción, ya lo vamos a hacer que explote la cuestión, así no hay ese apoyo. Lo más chistoso es que nos piden hacer cosas y después como que cri cri. Sí, de hecho, ayer hicimos como un mini concurso, así como que la Cata regaló la canción en iTunes. Sí, regalé la canción en iTunes, así como con todo el instrumento. Claramente. Publiquen la canción en Spotify o en YouTube y no sé. Suben al FC y publiquen al FC y al Universal y como que tres personas así como que ya la sorteé igual porque ya me comprometí y fue como que ya tomen la canción. ¿Y el sello qué onda con usted? Nos vamos con ya porque estoy bien a comerciales. No, pero sabes que yo voy a regalar algo. Yo me acuerdo que trabajando en Coca-Cola el sello sí regaló discos. Me acuerdo que tiempo. Pero así, discos como repartir chocolates. Mira, de nuevo vamos a funar a alguien. Yo cuando llegué quedaban Universal. Por favor, Universal, igual como hacemos cosas. Uno, dos discos y un bolso súper añejo que al final quedó como el bolso del staff. Lo tengo yo incluso. No, pero yo me refería siguen apoyando a Faisos y al Fans Club porque también depende de eso. No, tenemos contactos con ellos, pero cuando sacaron Young Blood ellos lo publicaron en sus historias, pero lo vi una vez. De hecho, igual nosotros como que cuando sacaron Young Blood como que fue como buscando por todos lados y todos los fan clubs que tienen más conexiones con ellos y por favor ayúdenos que traigan el disco. Hicimos todas las cosas, hicimos una publicación y logramos traer el disco. Logramos traer el disco Young Blood porque al principio no se iba a traer porque no había mucho. No te que. Sí. De hecho, la Cata lo compró en la página. Oye, pero de si los locos casi llenaron. Entre paréntesis, Ultra Cara su página y eso regalamos. Juntamos los pesitos. Y si de repente hay que hacer esas cosas en los fan club. Yo he vivido eso de Tomo y Lomo porque yo siempre fan. Pero sabes que. Pero es que ahí volvemos a otro tema. Sorry por ser tan pesado, pero ponte tú 21 Pilots. Uh-huh. Blurry Face. Ya. Arte conceptual, mucho fandom y todo el cuento. Sacaron Trench. Sí, que buenísimo. A mí no me gustó conceptualmente. Excelente álbum. Conceptualmente, no musicalmente. Uh-huh. Pero siento que igual mantuvieron como el concepto y mantuvieron como el fandom activo. Por la cuestión de los amarillos. Es que fueron antes que todos ellos. Sí, está claro. Sorry, claro. Tengo que decirlo. Es que eso tiene que ver porque también eso es como la función que hace la banda. Pues tú mismo como artista tenés que mover a tu gente. Pero por eso, a mí me da la impresión que Faisos es como, hola, busquemos a un artista conceptual para el video. Ya, él va a hacerse encargar. Pero yo he visto historias y videos de Tyler como él creando todo, maquillando todo. Igual le crean las cosas y de hecho Aston como el más artístico de la banda, el que ha influenciado más en estas últimas canciones. Él como que ha sido el compositor principal. Oye, pero sí, los últimos videos igual han sido súper conceptuales, a diferencia de lo que hacían antes. Sí, sí. Que pasamos a verlo desde She's Kinda Hot Dough y toda esa cuestión. Que salían ahí en el techo, ahí muy nada. Good Girl. Oh, Hey Everybody, que son como videos como muy que decís como ya, sí, okay. Sí, pero Hey Everybody sobre todo. Sí, Hey Everybody es muy así como ya. Pero ponte tú el ¿cómo se llama el video que salen como es más emo, que salen que en Japón? Cuz I got a jet plan. Ese video yo siento que ejemplifica mucho como un testimonio como de personas adolescentes. Esa canción habla de nuestra generación. Pero tú vi el video del dentista y igual está más bien hecho, pero siento que se distancian un poco con conectar con la gente. Sí.
A eso, pues, no sé si me entendí. Es que el concepto de Easier con el de Tip como que se parecen un poco. Uh-huh. Como que de hecho estaba inspirado en no sé qué cuestión. Lo buscamos, lo vimos y era como, sí, claramente se parece, pero era como, yo creo que la gente no lo entiende, esa es la verdad. Sí. Puede ser. Es que uno también tiene que granearse, pues. Por ejemplo, a mí me pasa con distintas bandas igual. ¿Qué pasó? Yo siento que pasó eso también con el video de Youngblood. Que a la gente no le gustó y fue como, no lo entiendo, y es como, está clarísimo. Claro, sí. es que la gente está acostumbrada de que uno les dé las cosas así, sí, como facilito. Falta en bandeja. Es verdad. Ya, pero también, pero no es culpa de la gente también, pues, si veamos reproducciones, los videos de Faisus pasado tienen muchas millones de reproducciones y los últimos videos tienen muy pocas reproducciones. Entonces, sí. O sea, yo no sé. Así, verdad, es que tenemos acá, sí, pues acá tenemos opinión del público. Matito Fres, hable. La voz. Yo creo que pasó ahí, es la voz. Que... Espérate. Para funarte. Que entre los primeros dos álbumes y los de ahora, encuentro igual que hubo un tiempo de separación entre cada... También. Entonces igual el problema es que en los tiempos en los que ellos estaban haciendo el álbum, no hacían... Todo muy rápido. No hacía nada. Es como la rutina que tienen las boy bands. Claro, entonces uno como fan, igual como que espera, pero está ahí esperando dos años en el que se demoraron mucho. No podía estar escuchando las mismas canciones todo el tiempo, entonces igual la gente se va. Sí, yo en eso concuerdo, eso lo jugo mucho en contra. Es que ahí lo que pasa es que usaban antes, yo me acuerdo que eran como más la temática boy band de hagamos conciertos, saquemos música y así sucesivamente, pero se tomaron el descanso y eso como que... La gente es como que queda así como, oye, ya, ¿pero qué pasó acá? Como que sales de la zona de confort de la gente, de los fans. Sí. No, pero es que yo creo que los años independientes, o sea, pueden, es que quizás depende del contenido que generan ellos igual. Aparte tenéis como... que pensar que los artistas igual de repente tienen como su vacío musical. Sí. Eso pasa caleta. Sí, caleta. Se nota mucho. ¿Tenemos comentarios, Fakir, o WhatsApp o algo? Facebook. Por favor. ¿Quién? Jerica, Diana Cáceres, una de mis canciones favoritas definitivamente es Heartbreaker. Oh, so sad. Llorando. Sofía Corbalán pregunta para las chicas, ¿Easier o Tiff? Easier, pero la versión no, from the Bowl. Pero entre las dos en general, sí. Cari o Tiff. Me quedo con Tiff. Sin duda, Sounds Good, Feels Good, me llegó directo. Ese disco es muy bueno. Ese disco es muy bueno. Muy Otra bueno. Space. Directo al corazón. Directo al corazón. Saludos a Loreto que está comentando. Sí. Loreto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, preguntémosle a un público que no es, quizás también es fan, pero una opinión objetiva. El micrófono para Loreto, por favor, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo? ¿Te gusta Faiso? Pero por eso, micrófono también. ¿Por qué te gusta? Micrófono para Loreto, ¿eh? Te va con la cámara. No, sí, ya, vos. ¿Qué opinas lo que hemos conversado? ¿Te gusta más el Faiso antiguo? ¿Te cae mal? No, pero Loreto, ¿te gusta más el Faiso como de la vieja escuela o te gusta también el nuevo? Obvio que uno extraña como por algo. A mí me empezó a gustar Faiso por el Faiso antiguo. Pero, no sé, yo creo que igual uno tiene que darle como el support a la banda. Sí, creo siempre. Que y no sé, aunque hagan cosas nuevas. Oye, sí. Quizás se están encontrando ellos mismos. Sí. Y les gusta. Es que de hecho, sí, eso había puesto Calum. No me acuerdo dónde lo subió, pero. En lo traduje. En un nivel. Ya, pero era como que básicamente decía que él no participó en hacer la letra de la canción, que fue Luke y Ashton, pero que él sintió que con esta canción encontraron una parte una del identidad. Alma, claro, de la banda. Y que por favor la amaran tanto como él y que. Que el tour y que todo. Es que uno también tiene sentimentalismo. Oye, qué onda, hoy día estoy muy tupida para hablar. Sentimentalismo como por apoyarlos también. Para apoyarlos también porque... Es tu banda. Uno le agarra cariño también. Claro, muchos años. Yo me acuerdo que cuando vinieron a Chile hicieron una campaña llorando. En página web que eran como tanta gente se metía a la página web y ellos como revelaban, no sé, el tour, la fecha y todo el cuento. Y había mucha gente metida y todo el cuento. Y ahora tú identificáis como que hay una diferencia entre gente que está conectando en redes sociales con ellos y otras no. Quizás esta canción va a funcionar por sí sola, gente que le va a gustar la canción nomás, no tiene idea quién es Faiso, la escucha en la radio. Es que yo siento que como que el problema es como aquí, Sudamérica, países hispanos, no sé, porque en Estados Unidos he visto que mucha gente se fue y otras muchas llegaron y dándolo todo por Faiso, entonces como igual, ¿sabéis que lo otro que puede ser también que porque cambian tanto el estilo musical y todo eso es, yo creo que principalmente para llegar a más gente? Sí, de hecho. ¿Cachai? Yo siento que lo hacen para entrar a los top por ser pop. Sí,
Pero cuando tú Bring Me. Traigan a la FC de Bring Me, por favor. Sí, porfa, que pase. No, que pase el Facebook, espera, vamos a después con Oliver Sykes, pero tenemos que pase el fan club de Bring Me. Ya. Avante, Bring Me. Amparo Enrique dice: el primer álbum es mi favorito, el segundo me gustó. ¿Cómo sabes que ella habla así? Que la conozco. Pero ¿cuál primer álbum? ¿El que se llama Faisos o Somewhere New? Ah, buena pregunta. O el Love Blast. O el Love Blast. Responda, Amparo, por favor. Por favor. Ya, a mí me encanta Beside You. Oye, esa canción tiene el acústico en Chile. Ya, pero espera, quiero volver a lo de Bring Me Horizon y que me escuchen. Cuando tú Bring Me llegó el pop con algunas canciones de su nuevo disco, pero mantiene algunas canciones que son como rockeras, ¿cachai? Y a eso me refiero, no perder un poco la identidad. No sé si en esta canción ahí sigue la identidad de Faisos. Yo no la veo mucho, la encuentro igual como super popular. La identidad está en el escenario. Sí, eso sí, me iba a decir. La identidad de Faisos es escenario, así que... Por eso, Easier, la versión en vivo, la de Bolt. Yo siento que siempre son ellos y siempre vuelven a eso. No sé, para que hacen tanto remix con Ezequiel y con Charlie Puth y toda la cuestión. Es que igual están trabajando con gente de ese área pop, así como... Próximamente con Daddy Yankee. Están trabajando con... Yo Calma. Ahora sí nos creo que Calma versión Creo que sí, el Five Sos. A mí siempre me enamoró Vapor. I wanna breathe you in like a El de Five Sos, sí, el primer disco, bueno... Oye, espérate, pero eso, bueno, dicen que en el escenario en el escenario se ven las cosas. Claro ejemplo es que en el concierto acá en Chile, cuando se hizo la cuestión del tweet hacia Calum. Oh, yo no puedo creer. Qué glorioso. Reíralo, yo no fui. Calum se acordó solito. Cuando fue para el Mundial, sí, ¿cierto? Sí, sí, estaban hablando y hace muchos años Calum publicó un tweet de picado de que le ganamos a Australia, le ganamos. Chile le ganó a Australia. Cuando le ganábamos. Y Calum puso así como, Chile no se merecía ese merecía ese triunfo. Chile didn't deserve that. Sí, sí. Entonces pasaron muchos años y toda la gente quería hacer de Proyecto S y nosotros también lo pensamos, es como, no, ya hagamos igual algo más serio. Pero fue que la gente chistoso. Llevara sus carteles, no se le da igual, así como, por favor, que vea uno y hable. Y él solito así como, vengo a disculparme y todo así, no, me primero lo empezaron a molestar. Sí. Primero lo empezaron a molestar. Sí. Dijeron, mira acá, lo te están weando. Sí. Estamos en la radio, niña. Ay, perdón, No, mi niña, tranquila. Nada nos calla. Mamá. Nada nos calla. No me digan eso. Pero él solito y fue como muy bacán. Después cuando le canté, empezaron a corear Mi Hijito Rico. Y oye, sí. Luke nunca le achuntó la tonada. Pero salió algo bueno de ahí que yo esperaba en el nuevo álbum, pero no pasó. Y el Hijito Rico. Bueno, claro. Y es lo que espera. Y ahora, ¿por qué no creen ustedes que no vinieron a Chile? Más allá de... Porque no nos quieren. Yo creo que no hay gente. No, es que la última gira fue como de lugares como súper chicos. Pero es que aquí hay recintos chicos. No, pero es que están... Demasiado difícil. Sabían que iba a ir como harta gente. Entonces como igual en Brasil que como la embarrada. Porque había gente... Ya sí, era más acotado. Sí. Siempre es culpa de Brasil. Pero será acotado por lo que porque no han lanzado como un disco oficial. O acotado porque sacaron el John Block. Y después se miraron. ¿Acotado por qué entonces? Es que ellos querían hacer show privado, así como la gente, así como. Ellos querían volver a como sus raíces, eso dijeron. A las 12 personas. Ay, a las 12 personas. A casa Coca-Cola. Claro. A las 12 personas. Concierto. A las 12 personas. Feliz. Yo iría feliz. Sí, yo mataría. ¿No? ¿A ti te pasó un Tokyo Hotel que están haciendo como como concierto más? De nueva agresión contra mí. También están como versión sí, más. Sí, pero es que yo ya ni les cacho la bola a ellos porque ellos piensan que tienen la misma fama que tenían cuando éramos chicos y en verdad, como que yo. No. No, ya. Pero nosotros esperábamos igual que se sumaran por acá, hubiera sido bacán. Porque hubiera sido maravilloso. El tour de Meet You There estuvo yo, la baja. Me acuerdo patente. Me acuerdo patente que el año pasado, creo que fue cuando salió Youngblood, íbamos manejando con esta, íbamos en el auto y empezamos a decir, ahora van a sacar tour y no sé qué. Y nos empezamos a esteriquear y no hicieron nada, pues no vimos nada. Sí, pero cuando subieron el concierto, igual fue como ya algo y se escuchaba la raja. Sí, muy bueno, muy bueno. Y aparte, el disco, como lo subieron, está todo de corrido. Sí, y la canción de Calum. More en vivo. Ver a La Raja y Babylon también, todas escuchaban muy bien, hasta Meet You There, que yo era como... Pero aquí era como un remix y era como pura... Como es que tocaban solamente, era como La Raja. Era lo que decíamos, su identidad en el escenario era como diferente. Ellos. Claro, sí. Claro, siempre hacen eso. Yo creo que es más para atraer gente y después lo escuchan en vivo y por lo menos a mí siempre me ha gustado más en vivo. Sobre todo con los años que mejoraron mucho, demasiado. Como músico. Claro, y también sus voces también la estrenaron mejor. Antes Calum ni siquiera se escuchaba, era un pollito. Sí. Y así. Sí, y en Chile igual se explayó caleta, y eso que estaba enfermito y tomaba tecito. En el soundcheck.
Del soundcheck también, que también muy tímido, muy pollo. Oye, lo que no es muy tímido es la junta que ustedes están planeando. Por favor, un poco no de nada tímido, no es nada de tímido. ¿Qué doble, sí. doble banda? Ah. Ah, no, ¿pueden dejar su currículum? Dios mío. Ya, ¿quién promociona la junta? No, una vez. Yo. Ya. El 7 de septiembre vamos a estar desde las 3 y media. No, de las 3. De las 3 y media. No, desde las 3 de Los Leones, esperando a la gente para llevarlos al Parque Las Esculturas. Desde las 3 y media va a empezar la junta, así que los esperamos para celebrar el segundo aniversario de Faiza en Chile. Vamos a tener tortitas. Sí, vamos a tener tortitas. Yes. Qué rico. Por los 2 años. Están invitados, ¿no? Sí. Si quieren ir. Obvio. Bueno. ¿Contenido para el Instagram? Igual. Sí. Son bienvenidos. Se paga cuota. aparte que torta bien recibida. ¿Cuánto es la cuota? Claro. No, ya no. Es por. Si sí, pueden. Sí. Podemos llevar un poquito más frito. Ponemos carita de pena. Bebida. Y abrimos una bolsita. Pero el fans club, igual ustedes suben. Igual son activas en el contenido. Sí, las chiquillas, o sea, más que nada, yo como que. Yo uno trata. Yo nada. Yo muero. Después de la U muero. Sí, igual como que estos días he estado tratando porque como no hay tantas cosas en la U. Pero ya después cuando empiece, últimamente igual como que estuvo muriendo porque ya era la U, como ya. Chao. Pero igual hay gente que está siguiendo, como buscan un fans club chileno y es como que. Sí, que igual sigue llegando seguidores todos los días. Sí, sí, hay gente que igual está motivada, pero hay veces que no están, igual uno no las ve. Pues. Es que ahí lo que pasa es que la gente como que aprende como cuando va a venir al artista. Sí, sí. Siempre. Acá hay un comentario. Y el mijito rico, Luke, quería seguir cantando. Tenía la mansa en barra, Luke. Sí, es que a Luke le encantó. No entendió nada, pero le encantó. Sí. De hecho, el que más le echó en toda la tonada fue Ashton, pero Luke ahí no lo subió. Y Rayen dice: Rayen, nunca les perdoné que no tocara When You Walk Away. Wow. Ya, pero es que muy rebuscada la canción. Sí, po. Sí. Bueno, esa sería del mundo. If You Don't Know fue. En Chile, ¿no? Sí, pero eso fue en el soundcheck. No, ah, no, eso fue Wrapped Around Your Finger. No, okay. Dios. Es que fueron al soundcheck, por favor. ¿Tú también fuiste? Sí, llorando ahí. Estoy llorando sangre. De hecho, Faiso vio nuestro regalo. ¡Eso, niña! De hecho, por lo que pasó en el soundcheck, no entendíamos por qué no volvían, porque solo Live Nation subió una foto de Chile. Éramos 200 personas, creo. Sí, eran casi 300. Los cabros, sí, súper buena onda, porque supimos que en Perú como que... era ir a verlo y nadie les hablaba. Y no, Loreto lo fue a ver Argentina. Pero fue así, ¿o no? Como que estuvo bien muerto, ¿no? En Argentina estuvo fome. Estuvo muerto. Entonces, como que aquí todas le hablábamos. Y bueno, ahí anécdota del fans club: que Calum estaba como pollo, así callado, así como aburrido la vida. Y una de nosotras, o sea, otra niña que se llama Walter Cata, le dijimos, la escogieron porque hicimos caleta de ruido para eso. Y ella, así como, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, Calum? Y Calum, así como la sonrisa y todo así. ¡Ay! Y ahí, como que Calum, después los cabros ahí lo molestaban, así como, ya habla, así como te quieren a ti. Y es como, era como para que se metiera. Entonces, como que le mostramos caleta cariño, sus fotos promocionales para, no me acuerdo qué cosa era, fueron, la subieron y era del Movistar. Y como que... Sí, oye, genio. Pero igual el genio de Calum es mal genio. Es mal genio, según yo, ese. Yo siento que se pone así como tibio. O que se le escapa. No quiere hablar así. No, a mí me da la impresión que de repente se le escapan los enanos pa'l monte. Pero no, es que siempre ha sido así, Calum, con que nunca habla mucho. Sí, y Ashton es como, pásame el micrófono. Ella, la estrella del grupo. Y Mike como que últimamente se ponía profundo. No me acuerdo que le preguntaron y así como, media hora así, Mike hablando así terrible, serio. Ay. Y el otro así como... Y después no, luego, a Mike de la banda. Claro, pues después le dijeron así como, oye, toma terremoto. Y ahí volviendo así al hueveo que es el terremoto y bla, 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 así. Oye, ¿y esa vez en Chile vinieron solos con su equipo o también vinieron novias? Sí, vinieron solos. Vinieron solos. A Chile. La Crystal, lo más cerca que estuvo en Sudamérica fue Brasil. Qué bueno. Sí. Las novias llegaron en Brasil. Ella venía y yo le tiraba tomate. Así, así. Vinieron solitos. Sí. Vinieron con su equipo nomás y el guardaespaldas. Una mena ese hombre. Por grande. Bueno, entonces tenemos junta para el 7 de septiembre en el Parque de las Esculturas. Cualquier Metro información van a estar ahí. Lleven comidita, cooperación, una ayuda. Dobles. Su amor. No, dobles no.
Dinelli me ve. Bueno, de Conce me voy a ir a la junta. Esa, me parece. Ejo. Estamos esperando. Te damos al ojo. Oye, puedo decir una cosa. Me acuerdo que también habían hartas bandas en Casa Coca-Cola y que ellas decían, oye, toquemos una canción de Faisus como para tener fan, yeah, fan baseball. Se las bandas que ustedes me mencionaron, yo igual las cachaba, sí, que ensayaban es que igual ahí, y sus otras canciones no eran nada. Antes con... los pioneros eran Apron. Sí. No, yeah, sé si el Benja o el Javo estarán viendo esto. Pero después fue Contracorriente. Contracorriente. No, igual culpos porque podía hacer eventos bacanes con y era eso. Música igual en ese tiempo cercana a lo que tocaban ellos, sí, igual le iba más gente, igual le ayudaba a Caleta y ninguna de nosotras toca el tiempo de gloria de Falsos. Ninguna de nosotras toca como para pegarse el show, así que perfecto. Ya pues, oye, nos vamos con una canción por nos vamos con una canción, sí. Y ahora te leemos los últimos saludos, señor Fakir. No hay más. Qué tajante, no hay más. No, pero yo ya. Loreta escribe, Loreta escribe. ¿Viste? Se ha leído. ¿Alguien más se perdió el acústico afuera del hotel? No, yo estuve a punto. Yo estuve a punto. Es que lo mío fue horrible. ¿Pero tú estuviste ahí con el Fans Club o tenías los datos por tenías más? Yo no cacho a nadie, no la conocí aquí. Pero las niñas estaban. Es que mis amigas se quedaron en el hotel, po. Yo no, porque yo pobre. Pero resulta. Yo andaba con la Monse. Andaba con la Monse y la Maca y estábamos en mi casa arreglando en el no sé qué. Y tú me llamaste y me dijiste como, oye, no, es que parece que van a hacer un acústico. Y así como, ya, yeah, seguro Fivesos va a hacer un acústico aquí con nosotras que somos todos animales. No. La cosa es que, y dijo como, no, es verdad, hay un loco que está formando gente y no sé qué. Y así como, ¿qué? Y empecé a entrar en pánico. De hecho, tengo una foto con Mike del día del acústico, es horrible. Lo voy a mostrar, es que me da mucha risa porque salgo como una stalker. Foto fake. A ver. Fue que la ven. Ah, no. Yo sé que era una selfie. Muéstrala, sí, muéstrala. A ver, espérate, que se salió. Volvimos al Facebook de. Espérate, no, no les voy a decir mi Facebook porque eso es información personal. No. Eso es información muy personal. Arroba Clifford. Clifford Girl. ¿Qué hace ahí, no? Creo que esa. Vale. Muestra, ahí está mi foto con Michael Clifford. Busquen a la Rafa. No, alguien con peluca y anteojos. Ya, pues la cosa es que nosotros llegamos ahí y llegamos y ya como que estos locos estaban bajando ya y me alcancé a poner así como al lado y ahí me rompí en llanto. De hecho, yo no iba a ir al concierto. ¿No? Yo no iba a ir al concierto porque dije como, no tengo plata, no voy a ir y no sé qué. Y vi el acústico y dije, no puedo no ir. Dije, no puedo no ir. Y me puse a buscar entrada. Y ahí fue como que ya me voy a comprar una entrada y no sé qué. Y después me metí a Punto Ticket y quedaban diamantes. Así sí, como en tercera fila. Sí. Y yo así me la compré al toque. ¿A cuánto estaba? No sé, amigo. No, yo no voy a hablar de plata en este programa porque. Estaban como. Ah, no. Casi hablo. Oye, mira, como, acá hay. El de Sofía Corbalán lo leíste, ¿no? Me encantó esto, recordar momentos de los chicos en Chile. Voy a recordarle el 7 de septiembre. A las 3 de la tarde en el Parque de las sí. Culturas con el fan club. Ojalá de que llegue gente, yo extraño que llegue gente aunque sí. Colapsaba, pero era entretenido igual. Pero es que igual es tierno, porque igual habláis de algo que te gusta con alguien. Y aparte las niñas se conocen entre ellas. Por claro. Eso, al fin y al cabo igual, armáis como una familia. Claro, sí. Sí, de hecho yo empecé a ir porque me gustaba con mi mejor amiga, la Has, que también es del staff, pero no pudo venir. Y conocí a la Cata, que era un feto. Y después pasaron, conocí 3-4 juntas y yo era así como muy de, oye, podrían hacer esto y bla, bla, bla. Y de repente la Cata así como, ¿queréis ser parte del staff? Y yo como, bueno. Pero mira, será, bueno. Hago una cosa. Y va a despedirnos con la Loreto, con Fakir, yo y la Rafa vamos a ir y ahí vamos a ser más personas en la junta. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, somos más. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Hoy puedo decir algo que leí en comentario. Es que había alguien preguntado sobre Faisus en Chile. De nuevo, y yo así como que Ashton dijo que no hay negociaciones, no hay algo, entonces no hay nada. Por eso. Así que entonces, claro. Todavía junta en plata. No. Sí, junta en plata. Aparte, 2022. Ashton siempre. Ashton, la vamos a esperar, la vamos a fichar. Dame al 7, éjale. ¿Viste? 7. Mira, ahí ya tiene un asistente. Somos nueve. Ese día le hablan, le preguntan si va. Sí. Por Facebook. Preguntamos los nombres. Oye, ¿te llamáis Tamara? ¿Tamara Salas? Va a ser con lista VIP. Usted tiene torta. Usted confirmó asistencia, así que tiene torta. ¿Va a haber torta? Sí. Sí, queremos torta. Comprar una amigo, torta. Amigo, vamos por la torta. Vamos por la torta. Que no compren de piña. No, 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 de no, piña. No. Ya, de piña no. Queríamos comprar una torta y que tuviera la cara de ellos, aunque es...
¿Ya? Para después romperlo. Sí. ¿Puedo romper el video? ¿Por no romper a Mike? Sí, te voy a pasar el cuchillo. Gracias. Oye, queremos agradecer que hayan estado acá junto a nosotros. Muchas gracias por apañarnos. Gracias por la invitación. Sí. Y espero que el 7 estén llenísimo el parque. Una junta como tipo TikToker. No se olviden, 3 de la tarde, Parque de la Escultura, celebración de los 2 años de Five Sos en Chile. Escucha, y nos vamos con. ¿She Looks So Perfect? No. A ver, ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos? No, Good Girls tampoco. Un tema bueno antiguo. Youngblood, último caso. Así como o su Vapor, nos vamos con una triste. A la niña que comentó que quería Heartbreak Girl. Sí, esa. Y One You. No. One You Back? ¿Qué? Sí, ya. Ya, One You Back. Así como, no, ¿y cuál ya es la otra? Ya no, no, back. No, entonces nos vamos con One You Back. Ya, One You Back. Nos despedimos de otra edición más de Wasp. Saludos, Loreto. Saludos a la Mora y a la Loreto que estuvieron hoy en el programa. Gracias a toda la gente que se conectó. Sí, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Sigan escuchando a ti. Eso. Escuchen Wasp. Eso, mi niña. But wondering if this is the last time that I'll see your face. Is it tears or just fucking rain? Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long. Back in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt when you told me this would never work. You know, even when I say I'll move on, yeah, I still dream for you. And no matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. About as well went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is well went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter where I go, I'm always gonna want you back.